Grafitero. Yo me considero decorador de ciudades. En 1999 empecé a pintar graffiti, cosa que me llevó a pintar por grandes ciudades, donde siempre iba pintando mis personajes sonrientes. Desde entonces todo ha cambiado mucho: las ciudades, la pintura, mis amigos, el arte. Pero sigo pintando personajes sonrientes. Me acuerdo aquella vez que pinté mi primer graffiti. Fue a los 4 años en el cuarto de mi madre. Ese día mi madre no sonrió. Con su permiso, voy a ir pintando mientras voy a ir hablando. El graffiti está presente en todas las ciudades. Graffitis hay de tantos tipos como gente haciendo graffiti. Graffiti cómico, graffiti pasional, graffiti vandálico, graffiti artístico. Yo el que quiero hablarlos hoy es del graffiti artístico. Tristemente, un graffiti, por muy artístico que sea, no tiene una vida muy larga. Vamos a intentar ver de qué manera podríamos alargar la vida de un graffiti. Una ciudad gris no tiene vida. Una ciudad necesita colores, dinamismo, alegría. Estoy casi seguro que todas las ciudades tienen espacios que se verían mucho mejor intervenidos artísticamente. Imaginemos una ciudad donde el graffiti es permitido, donde hay zonas, muros donde se pudiera pintar, donde los artistas tuvieran zonas donde expresarse, donde poder dejar su huella, donde poder dejar un regalo visual para la gente. Yo creo que de esta manera conseguiríamos disminuir un poco el vandalismo. El vandalismo es esa parte del graffiti que tanto nos molesta a todos. Cuando nos levantamos por la mañana, abrimos la puerta de casa. ¡No! ¡Nos grafitearon! Vemos la pared de nuestra casa grafiteada. Nos sentimos disgustados. Hasta yo, que soy grafitero, me sentiría disgustado si me grafiteara la puerta de mi casa. Eso cambiaría mucho si nos lo hubiera grafiteado Banksy. Para el que no sepa quién es Banksy, Banksy es el grafitero más famoso del mundo, reconocido por sus irreverentes actuaciones, que vende sus obras en $20,000. Entonces nos alegraríamos. ¡Wow! ¡Banksy nos pintó! ¡Tiramos la pared y vendámosla! La cosa cambiaría mucho. Grandes artistas yo creo que hay en todas las ciudades, en Londres, en Barcelona, en Bogotá.
en Nueva York. Actualmente el graffiti o el street art es conocido en todo el mundo. Todas las ciudades tienen galerías donde los artistas urbanos muestran sus últimas creaciones y no venden muy barato, que digamos. Nos gusta regalar el trabajo en la calle por puro amor, pero también nos gustan que reconozcan nuestro trabajo como arte. Hoy en día deberíamos de ser más sensibles, estar más sensibilizados con el arte, empezar a darnos cuenta que tenemos grandes talentos en las ciudades que están regalando su trabajo por puro amor a la calle, por ganas de expresar lo que tienen dentro, unas veces más artísticas, otras veces menos, pero lo están regalando. Tenemos que valorar esa parte, darnos cuenta que eso que nos están regalando podría ser patrimonio artístico de la ciudad, empezar a reconocerlo, darse cuenta que no lo, digamos, lo están regalando, sí, ¿para qué me voy a decir más cosas? El gran desafío yo creo que sería que una ciudad empiece a tolerar el graffiti, que empiece a tolerar el arte urbano y también que el grafitero empezara a respetar un poco más su ciudad. De esta manera podrían convivir graffiti con ciudades. Graffiti implica sacrificio, implica pasar frío, implica pasar calor, implica mojarse con la lluvia, implica salir corriendo antes de que te cojan, esconderse durante horas, levantarse por la noche para acostarse de día. Todo ello por puro amor al arte, por ganas de expresar, regalar a su ciudad, mostrar lo que llevamos dentro, de alegrar nuestras calles, de colorear nuestros muros. De decirle a alguien que te quiero. Pero eso sí, muchas ciudades están enfermas al verse saturadas de graffiti. Enloquecen y tristemente cogen y borran todo, ponen todo de gris sin darse cuenta que posiblemente estén dañando partes de la ciudad que se verían más bonitas pintadas. Deberían de empezar a darse cuenta qué es lo que aporta la ciudad y qué es lo que no. Para lo que aporta, no borrarlo, dejarlo, es un regalo y aparte nos lo están dando gratis, debemos aprovecharlo porque el trabajo de estos artistas vale mucho más dinero del que estamos pensando. Imaginaros si Picasso hubiera sido grafitero y en sus inicios hubiera estado pintando en la calle y le hubieran borrado todos los grafitis. ¿Cuánto patrimonio urbano, por no hablar de dinero, hubiera perdido esa ciudad? Muchísimo. Como veis, es un poco difícil pintar y hablar a la vez, pero lo estamos consiguiendo. Entonces, siguiendo con nuestro amigo Picasso. Digamos, si prohibimos totalmente el graffiti, estamos parando el desarrollo de ciertos artistas que están empezando a desarrollarse en la ciudad. Esos artistas que, si les prohibimos todos, posiblemente se dedicarán a hacer otra cosa.
dejarán de pintar y serán cocineros o se irán por ahí a cargar bultos o quién sabe. Y perderemos todas esas obras que ese artista podría haber llegado a hacer y haber regalado a la ciudad. Entonces, no podemos frenar el desarrollo de esos artistas, que la escuela de los grafiteros es la calle y el soporte para hacer sus bocetos son los muros. Si prohibimos pintar en los muros, estos artistas nunca se desarrollarán y estamos perdiendo todos los regalos que posiblemente nos darán cuando ellos crezcan como artistas y lleguen a hacer obras realmente maravillosas sin cobrarnos nada. El hecho de que una ciudad prohíba el graffiti puede hacer que muchos artistas se fuguen a otras ciudades donde son más permisivas con el graffiti. Yo me fugué de Barcelona, por eso estoy aquí. Antes de irme, les dejé unos cuantos regalitos. Ella es mi mamá, tenía que dejarle algo. Me encanta darle alegría a un muro. Un muro que está triste, un muro que está gris, un muro que está abandonado. Llegar y hacer mis personajes siempre alegres. Transmitir buenas energías a la gente que se va a trabajar aburrida. Quizá al ver el muro mío se vaya más contenta, quizás no. Deberíamos empezar a aprovechar esos espacios degradados de la ciudad, casas abandonadas, muros provisionales, sitios a donde nadie les importa que pinten, están abandonados, están olvidados. ¿Por qué no llenarlos de color, alegría y arte urbano, arte para el pueblo, arte que les queremos regalar a todos ustedes? ¿Por qué no gestionar esos espacios para que se puedan pintar y se vean más bonitos? Si no hay alguien que se gasta ni un duro en coger y limpiarlo y ponerlo blanco. Y yo lo quiero pintar de colores y le quiero dar alegría. ¿Por qué no lo voy a hacer? Pintar graffiti en la mayoría de ciudades es un crimen. No hay ningún policía por aquí, ¿no? Pero debería ser un crimen también tener una obra de gran contenido artístico y que lo borraran de gris. Borrar esa obra debería ser un crimen. Estamos perdiendo patrimonio artístico de nuestra ciudad. Ojalá algún día lluevan aerosoles y las calles se llenen de colores. El graffiti seguirá siendo un crimen, pero para mí es el crimen más hermoso que conozco.